Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousZine, primer video del año 2021. Así que antes que nada, bueno, desearles un muy feliz año. Yo ya hice igual una publicación oportunamente en el momento en el que, bueno, hacíamos el cambio de año. Como habrán notado, durante estas últimas semanas no he subido contenido. Obviamente hemos pasado épocas de fiestas. Ya sea, bueno, Navidad y Año Nuevo y tal. Y fueron una serie de días en las cuales yo, por un motivo, no estuve en casa. Y por otro lado, también necesitaba, obviamente, tomarme un tiempito, relajar y pensar cómo seguir con el canal. Voy a comentarles tres novedades muy importantes que se vienen para este año y que yo me las vengo planteando y las vengo maquinando durante estos días. Así que, sin más dilación, vamos a comentar estas tres novedades que se vienen para 2021 aquí en AmbiSouls. Vamos allá. Bien, la primera novedad y una de las primeras cosas que me parecen una de las más importantes a tener en cuenta y a comentar está relacionada con que, bueno, a partir de ahora ustedes pueden acceder a ser miembros del canal. Esta es una funcionalidad, sí, que YouTube le da a aquellos canales que superan o llegan o superan los 1000 suscriptores, pero no solamente eso, sino que también deben superar las 4000 horas de reproducción dentro de un año. ¿Qué son las membresías del canal? Bueno, a partir de este video ustedes lo que van a poder ver al lado del botón de suscribirse a mi canal, una opción que se dice unirse, ¿sí? En un color azulcito dice unirse. Bueno, ¿qué es eso? Básicamente ustedes van a poder acceder a la posibilidad de apoyar el canal mediante una mensualidad, sí, que la verdad que son valores, yo he tratado de ponerle valores muy asequibles, y ¿sí? Pensando también un poquito en el bolsillo post pandemia. Es una herramienta muy interesante para los creadores de contenido, puesto que YouTube retiene mucho menos porcentaje del que retiene por la publicidad que se ve en los videos, con lo cual es una ayuda, digamos, un poco más directa hacia el creador de contenido por un precio módico y en el cual ustedes recibirían ciertos beneficios. Yo acabo de crear tres niveles utilizando los valores de referencia para las suscripciones que me da YouTube. YouTube lo que hace luego es una conversión a tu moneda local, con lo cual cuando vayas a ver el tema de las suscripciones te va a aparecer en tu moneda local. Además de eso, ya por tener el primer nivel, que es bastante barato, o sea, los animo a que lo vean, van a tener una mención en todos mis videos, en una plaqueta especial al inicio y al final de los videos, en donde ustedes van a estar nombrados todas aquellas personas que estén siendo miembros del canal. Ahora, en el siguiente nivel, a lo que van a acceder, además de a ese beneficio, es a un pack de fondos de pantalla para celular y para PC, diseñados por mí con temáticas de AmbiSouls, ¿sí? Y estos fondos de pantalla van a tener una cantidad todos los meses, ¿sí? O sea, todos los meses que ustedes se vayan renovando la suscripción, van a tener como un pack de fonditos distinto, ¿sí? No va a ser que es uno solo y ya está, sino que si ustedes renuevan la suscripción van a ir teniendo diversos packs con temáticas del canal, con diseños relacionados al canal, ¿no? Por supuesto. Ya en el nivel 3 de suscripción, que es, digamos, como un nivel premium, es decir, es un poquito más caro, ya en ese caso van a acceder a contenido especial del canal, contenido exclusivo hecho por mí para aquellos miembros que quieran contenido a la carta, por ejemplo, que quieran, mira, me gustaría que subieras un video para los suscriptores, para los miembros, hablando o haciendo un análisis de tal cosa. Bueno, como es contenido a la carta, en ese caso obviamente lleva más trabajo, lleva un trabajo personalizado, entonces en ese sentido cuesta más cara la suscripción. Y también van a poder acceder al lado oscuro de AmbiSouls, que serían todos aquellos videos que ahora mismo están en privado o no listados, ¿sí? Que son análisis, series de videojuegos, opivlogs, es decir, videos de opinión que ahora mismo están en no listados o en privado. Bueno, ustedes van a poder acceder al lado oscuro de AmbiSouls y a toda esa instancia en la cual uno recién estaba empezando y tenía videos muy siniestros. Así que bueno, yo voy a abrir mi privacidad para aquellos miembros del canal que sean así de bizarros. Y la idea es que después haya más beneficios. Y esto es en un primer momento lo que yo planifiqué, lo que yo pensé. Pero después es ir ampliando los beneficios para todos los niveles. Bien, la segunda novedad para 2021 es el tema de tener días y horarios fijos para las transmisiones en directo, que
es algo que muchos de ustedes me estaban pidiendo, ¿sí? Y es algo que yo no quería hacer. ¿Por qué? Porque el canal yo lo tengo para entretenerme, en definitiva, lo hice desde ese lugar, ¿sí? No lo pensé como para profesionalizarme desde ese lugar. Pero bueno, fue creciendo y la intención es seguir creciendo. Entonces entiendo que me parece profesional tener días y horarios fijos para las transmisiones. Y cosa que hasta el momento, bueno, es cuando tengo ganas, transmito y ya está. Muchos de ustedes me lo venían pidiendo, entonces la intención es transmitir los días miércoles, jueves y viernes a las 20 horas de Argentina. O sea, mantenemos el mismo horario de siempre, es 20 horas, pero tener ya como fijo miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Contra viento y marea, sea lo que sea, miércoles, jueves y viernes vamos a estar en directo. ¿Sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Por último y tercera novedad, bueno, futuro de Bless Unleashed. ¿Qué va a pasar en el canal con Bless Unleashed? Bueno, yo les quiero comentar lo siguiente. Ha pasado todo un año en el que el canal estuvo, se podría decir que en un 80%, digamos, dedicado a Bless. ¿Sí? Cosa que yo no en ningún momento pensé, fue algo que se dio de forma, no sé, automática, casi sin darme cuenta. Que el canal iba a terminar siendo un canal sobre un MMO que acaba de salir, ¿sí? Que salió el año pasado, en 2020, ¿no? Se fue dando así, yo no lo pensé de esa manera. Una cosa fue llevando a la otra y durante todo el año hemos tenido contenido del juego. ¿Qué pasa? No es muy recomendable en ningún canal de YouTube dedicarse solamente a un solo juego, en los canales de YouTube de videojuegos, ¿no? A no ser que ya tengas una base de seguidores muy grande, no es muy recomendable simplemente dedicarse a un único juego y mucho menos de estas características, porque no son juegos populares, ¿sí? Son juegos de nicho y mucho más Bless Unleashed. No estamos hablando de juegos como, no sé, el WoW, ¿sí? Por poner otro MMORPG que conoce medio planeta. En este caso estamos hablando de un juego que si ya de por sí los MMOs son de nicho, bueno, este todavía lo es más. Entonces, desde ese lugar no es muy recomendable, si yo quiero que el canal crezca, seguirme estancando con este único contenido. Pero no solo por eso, sino porque el juego ya no está ofreciendo cosas a nadie, ni a mí ni a ustedes los jugadores. Y lo estoy viendo porque cada vez es menos la gente que se mete a jugar, ¿sí? Esto es una realidad. En PlayStation 4 tal vez haya un poco más, ¿sí? Hace mucho que no me meto igual, pero probablemente haya más gente jugando. Ahora, ¿qué pasa? Igual seguramente ha mermado de la salida del juego y va a seguir mermando. ¿Sí? Va a seguir mermando, ¿por qué? Porque el juego se acaba muy rápido. No hay variedad de cosas para hacer en el juego. ¿Sí? La mayoría de las cosas es lo mismo, pero en distintos escenarios. ¿Sí? Siempre es matar bichos, pero en distintos escenarios. Y la mayoría de cosas que plantea, como la del crafteo, no hay profesiones en realidad, o sea, no hay cositas para hacer relacionadas a la vida o ese tipo de cosas. El state da juego hasta ahí nomás. Digamos, todo se queda muy corto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Me ha pasado a mí, que hace mucho tiempo que juego, como también le ha pasado a muchos de ustedes, que se han aburrido ya del juego, ¿sí? Han llegado hasta cierto punto y ya dijeron, bueno, no hay nada más para hacer. ¿Nunca más Bless Unleashed? ¿Nunca más voy a hacer contenido? No, para nada. O sea, Bless Unleashed va a estar siempre en nuestros corazones, sobre todo en el mío, porque es el juego que ayudó a que el canal crezca, ¿sí? Y a que conozcan un poquito más también a mí como creador de contenido. Pero de momento lo tengo que dejar un poquito apartado, ¿sí? Porque mi idea es empezar el año ya como un canal de videojuegos, no un canal de Bless Unleashed solamente, ¿sí? Cuando haya noticias, cuando haya alguna expansión, cuando haya alguna cosa importante, la voy a traer al canal, sí, obvio. Pero mi idea es que ya la gente que llegue al canal vea que es un canal de videojuegos y no solamente de Bless Unleashed, ¿sí? Espero que esto lo entiendan, porque insisto, Bless Unleashed se termina. Porque se puede terminar el juego o porque se terminan las ganas de jugarlo. O porque hay gente que se toma un tiempo y después vuelve, ¿sí? Es normal que pase eso. Y bueno, yo es una preocupación que tengo desde hace un tiempo con el canal, ¿sí? De decir, bueno,
si yo sigo con Blessed Niche, ¿en qué momento voy a poder hacer el clic y cambiar a otro contenido manteniendo el crecimiento del canal? Que no se pierdan tantas visualizaciones por cambiar de contenido. Y eso es una preocupación que yo tengo. Entonces, ahora mismo, como esta es mi meta y esta es mi idea de que 2021 ya AmbiSoul sea un lugar de un espacio de videojuegos en donde suba realmente lo que tengo ganas de subir. Hay un montón de cosas que tengo ganas de subir al canal y que no lo he podido hacer porque sentía que tenía que seguir siendo Blessed Niche, ¿sí? Como por esa especie de obligación. Y la verdad es que yo tengo ganas de subir otras cosas también. O jugar otras cosas en directo, ¿sí? Cosas que son de nicho, que a mí me gustan mucho y que no sé si a todo el mundo le gusta. Pero que quiero subirlas, ¿sí? Que quiero darme la posibilidad de tener ese contenido que yo quiero tener en el canal, además del de Bless. Entonces, desde ese lugar, necesito más que nunca el apoyo de ustedes, que son mis suscriptores. Rompiendo el botón de likes, comentando, compartiendo el canal para que otras personas que le puede gustar también lo vean, ¿sí? Es decir, no va a cambiar nada, digamos, si no te haces miembro del canal. No cambia nada, está todo igual. Podés apoyar el canal porque hay gente que no puede, no tiene dinero y es entendible, por no que esté barata la suscripción. Hay gente que no puede y no puede y es entendible. Ahora, ¿cuál es la otra forma de bancar el canal? Y bueno, rompe el botón de likes, compartí, comentá, ¿sí? Esa es una manera de mostrar que apoyás realmente el canal, ¿sí? Se va a necesitar del apoyo de todos, ¿sí? Realmente, si queremos que siga creciendo la comunidad también, porque es una comunidad muy sana, de gente muy inteligente, y creo que necesitamos espacios así en YouTube también, y no tanto griterío y no tanta estupidez, ¿sí? Así que, nada más. Estas son las tres noticias, también un poquito de reflexión sobre el canal. Espero que veré sus comentarios a ver qué opinan al respecto. Capaz sea un video un poco más largo de lo habitual, pero bueno, entiéndanme, me parece que es importante tomarse el tiempo de comentarles estas cosas porque no es solamente mi canal, o sea, sí, es mi canal, lo dirijo yo y en definitiva podría hacer lo que se me salga de los huevos. Pero también soy respetuoso de que hay gente que está esperando cosas del canal, que está esperando contenido y que se siente parte del canal y de la comunidad. Entonces yo tengo que compartir estas cosas para poder tomar las decisiones también, ¿no? Así que nada más, chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esta semana estaríamos empezando con los directos, esta misma semana que se publica este video. Hoy, si no estoy mal, es lunes 4, o sea que el miércoles 6 empezaríamos con los directos, ¿sí? No tengo definido qué voy a transmitir, tengo ganas de transmitir varias cosas, entonces de momento no tengo definido qué, pero lo voy a avisar puntualmente ahí en la sección de comunidad, así que quédense tranquilos. Y nada más, chicos, como siempre, Instant Gaming, ahí link en la descripción, juegos baratitos, si quieren comprarse incluso suscripciones para consolas y tal, lo van a poder encontrar ahí, la verdad que es... diría que es el mejor precio para juegos digitales y utilizando el link que les dejo en la descripción también me ayudan. Eso es otra forma también de apoyar el canal. Si quieren unirse al canal, por supuesto, ya va a estar disponible la opción. Chequen los precios, o sea, no digan del vamos, no puedo, fíjense, pues está asequible. Si no pueden, no pasa nada. Rompan el botón de like, compartan y suscríbanse si no lo están. Nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que estuvieron este 2020 que se fue apoyando muchísimo al canal. Fue un año que, a pesar de la pandemia y todo eso, al canal le fue muy bien y fue muy ameno haber pasado todo ese tiempo de encierro y de incertidumbre con todos ustedes. La verdad que fue muy lindo, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos estamos viendo con mucho más contenido aquí en el canal.